menor de 12 años, se encuentra en el Hospital Regional de Magdalena Medio por una enfermedad en su piel. Su madre solicita a su EPS para garantizar el traslado a un centro de salud de tercer nivel. Bueno, yo traje el niño el 12 de enero porque se encontraba descompensado ya por los años que tiene. Ya uno conoce cuando él se le baja la hemoglobina. Lo traje, lo transfundieron, le dieron salida el viernes. El viernes yo no lo vi que estaba bien, le vi que tenía como una inflamación en el estómago. Sin embargo, la pediatra le dio salida, me dijo que cualquier cosa lo volviera a traer. El sábado lo traje porque el niño amaneció bastante hinchado, sus testículos totalmente inflamados. Pues el servicio que le han prestado, excelente. Ahorita lo que necesitamos es una remisión para una clínica de tercer nivel, porque a pesar de que acá han hecho todo lo posible por mantenerle estable, no hay los especialistas que él necesita. Esta mujer pide a las autoridades competentes para la pronta solución debido a que su hijo se encuentra en delicado estado de salud. Entonces, Comeva le había autorizado una remisión para Bucaramanga, para una UCI pediátrica. En la clínica San Luis no tienen cubículo para UCI. La pediatra volvió e hizo la remisión para que lo pasaran por pediatría, ya que él no amerita una UCI porque no, él está en sus sentidos, en sus cinco sentidos los tiene normal. Lo que sigue es haciendo la inflamación en el cuerpo, está totalmente hinchado. Ahorita le pedimos a Comeva que por favor agilice lo más pronto el traslado del niño, porque no podemos esperar más. Se espera que la EPS y la entidad a cargo pueda brindar una respuesta frente a la situación que viven ellos.